Inauguración de las nuevas obras de acondicionamiento y diseño del Museo de las Rocas y Minerales. Recorrido turístico, la mina Club Bimoral, La Criba, obra del artista Alfonso López Monreal. Inaugurado por Mercedes y Manuel Felgueres, algo así. Grupo Cofre, Zacatecas, diciembre de 2008. Mural cerámico, título La Criba, autor Alfonso López Monreal. Colaboración Taller Cerámico. O sea, más que nada por este tipo de material. Y por aquí unos carros como de los años 10 o 1890. Qué joya, carnal! Por ahí creo que incluso una como representando donde te ponen la cabeza para cortártela con la guillotina. Y por aquí tenemos otro carrito de aquellos años. O sea, son joyas. Imagínense, no sé, les digo, hace unos 120 años, algo así tienen estos carros. Si no es que más. Tenemos baños, oficinas por allá arriba. Club, tenemos como para comprar un poquito de comida. Una sala de espera de este lado. Para comprar souvenirs. Y pues creo que nada más. Los baños están en la parte de arriba. Y aquí tenemos un poco de platería. Y nos estaban mencionando que muchos vienen de Real del Monte y de Taxco a enseñarles cómo trabajar la plata aquí en Zacatecas, a pesar de que Zacatecas es el primer lugar a nivel mundial. Cuarzo. O sea, qué joya esta piedra. Y bueno, pachucos, pues ya estamos aquí en la mina del Edén. Ahorita nuestro boleto, pues ya vieron cuánto cuesta, 100 pesos. Para estudiantes es un costo bastante diferente. Llegas en taxi, te cobra 40 pesos desde la iglesia de Fátima. Por aquí tenemos tienda de recuerditos. Lo que es la piedra morada, sí es cuarzo, pero es otro tipo de especie. Es matista. Las playeras más o menos están 150, 120. Parece que te prestan unos cascos por aquí. Bueno, pachucos, pues hay que ponerse esta cosa. Ya que pues uno puede, vamos a hacer pan, ya que uno puede tener piojos y pues no hay que contagiar a la gente, ¿no? Va a parecer que tengo canas o algo así. Y bueno, pachucos, pues ya estamos aquí esperando el trenecito. Según esto, en 4 minutos o algo así. Yo creo ni nos vamos a pegar ni nada, pero por si acaso, ¿no? ¿Qué tal si de repente se tumba ahí la mina?
all do your niggas say they kill him, keep me good, I really fucking do it, do it. Actions that come sexy like Sinatra, girl. Yeah, I'm trying to 16, I like the cash, you call him poppy, but that is that kid, you fucking up in New York, so I'm copy, say he fucking up. He likes a nasty girl. ¿Qué onda, Pachucos? Ya estamos aquí, por dentro, ya después de ese recorrido, y de enseñarles un poco de su historia. De este lado tenemos los baños, justo donde llega el trenecito, por aquí lo tenemos. No prendo la luz, ya que me va a lamparear muy, muy cañón. Y bueno, ya por aquí tenemos el famosísimo club nocturno, La Mina. De este lado tenemos el Museo de las Rocas, y los baños, pues, ya les digo, para allá. Museo de las Rocas. Aquí tenemos Goetita, Goetita, Mina Santa Eulalia, Chihuahua, México. Ay, esa roca está bastante genial. Por aquí tenemos para comprar.
Bueno, pachucos, pues espero les haya gustado este video explorando la mina. Tal vez no este... Ah, su mecha, ahora sí se llenó. Se ve bien chistoso, todos como minions, ¿no? Con su casquito amarillo. Bueno, pues ya se va el trenecito. Y bueno, pues toda la historia ya la estuvieron viendo. Contaron muchísimas leyendas de que había un minero que se llamaba Roque, que se quiso quedar con una piedra por ser envidioso, por así decirlo, porque la guardó y escondió para él. Pero que que ya después cuando regresó al otro día ya no la encontró y entonces empezó como a molestarse y entonces dice, maldita sea, y que, como dicen, mencionó a Dios, es como que, por tu culpa, Dios, o yo creo algo así dijo, ¿no? Y entonces lo mismo le pasó al Titanic, no sé si se acuerden, que decían que ni el mismo dedo de Dios lo podía hundir. ¿Qué le pasó? Todo por estar retando al jefezón. Entonces pues lo mismo pues le pasó, no sé, tal vez maldijo el nombre de Dios o no sé, cualquier cosa, y diciéndolo en serio, ¿no? Y entonces pues hay consecuencias, y la consecuencia es que dicen que le cayó una roca encima, y vaya que es muy probable porque es una mina, ¿no? Se encuentra pues en zona de algún riesgo de que te puede caer una roca, y entonces pues hasta ahí quedó este mentado Roque, lo cual le da el nombre a la roca de Roque, esa roca que jamás en su vida encontró, y entonces pues se encuentra en forma de joyería, bueno, joyería y piedrería también se pudiera llamar así. Las playeras de lo que es la mina están en 150, también hay termos, vasos, tazas, muchísimas cosas que pueden encontrar aquí. Hay collares en la parte de acá, de lo que es el cuarzo amatista. Tenemos lo que es el museo de roca, la cual ya pasamos a ver. Y aparte de fósiles también tenemos por ahí adentro. Y bueno, pues te dejan andar si quieres para unas fotos y toda la cosa. Vimos lo que es la parte de abajo, había una zona inundada. Nos dicen que son 5 niveles, lo cual pues es bastante interesante. Decían que eran 7, pero que los últimos 2, tanto el 6º como el 7º, se inundaron con las filtraciones, y pues por eso estábamos viendo un agua bastante azulita, que nos dicen que tiene minerales, lo cual la hace ver muy, muy, pero muy azul. Así que bueno, pachucos, espero les haya gustado, suscríbanse, denle like, compartan, pues nada más, pachucos, recordando mi viejo amor por las rocas, bastante épicas por ahí. Cámara, pachucos.